a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 3.4, el problema de la factorización entera. Esta clase pertenece al módulo 3 dedicado a la complejidad algorítmica en la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro los títulos de las 37 lecciones que ya han sido publicadas en el canal Class4Clip con un total de 21.752 visualizaciones a fecha de hoy, 10 de noviembre de 2020. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, vamos a comenzar esta última clase del módulo 3 Complejidad Algorítmica en la Criptografía. Lección 3.4 El problema de la factorización entera. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Enunciado del problema de la factorización entera, PFE. 2. Operaciones de multiplicación y subversa, la factorización entera. 3. Solución del problema de la facturación entera con m 153. 4. Solución del problema de la facturación entera con Web Alpertron. 5. Algoritmos del PFE y complejidad asociada. Y por último, 6. Uso en criptografía moderna de clave pública algoritmo RSA. Vayamos entonces al concepto de multiplicar y factorizar. Habíamos visto en complejidad algorítmica que lo que estábamos buscando era un tipo de operación que en un sentido fuese muy fácil para los interlocutores válidos de forma tal de que esos interlocutores válidos las operaciones que iban a hacer por ejemplo dentro de un cuerpo finito dentro de un grupo, iban a ser del tipo P, es decir, con una complejidad del tipo polinomial rápida y muy sencilla y por el contrario quienes quisieran atacar el sistema deberían enfrentarse a un problema del tipo NP eso ya lo vimos, con, por ejemplo con el ejemplo del de problema de la mochila, también lo vimos en la casa anterior la semana pasada con el ejemplo del problema del logaritmo disquieto y hoy día nos corresponde otro tipo de ejemplo de estos sistemas del tipo en un solo sentido, ¿verdad? Funciones de un solo sentido, en un sentido son fáciles de calcular y en sentido contrario son muy difíciles, excepto que se tenga una trampa o una clave en particular. Pues bien, la multiplicación, dados dos enteros, en este caso dos primos, P y Q, encontrar el producto de esos dos primos será una operación muy sencilla, muy rápida y que tiene una complejidad del tipo P, es decir, del tipo polinómica. ¿Qué significa esto? Que si aumentamos el tamaño de los datos de entrada, el tiempo de cómputo, lógicamente, también va a aumentar, pero aumentará de una forma proporcional o, por así decirlo, casi lineal. Por el contrario, la solución inversa, es decir, conociendo ese producto de n, intentar saber cuáles son los factores que corresponden a ese producto de n, en el caso que no nos interesa, solamente los factores de p y q, el producto de p por q, será entonces una operación con una complejidad del tipo np, es decir, polinomial no determinista. ¿Esto qué significa? Que si los números son grandes, este cómputo se vuelve muy difícil y ya para números inmensamente grandes como los que trabajamos hoy en día de más de 1000 bits o más de 2000 bits es completamente intratable. Por lo tanto, lo que sucede es que hacer del tipo np, si aumentamos el tamaño de los datos de entrada, tanto el primo p como el primo q, o aumentamos ambos, el tiempo de cómputo sí que va a aumentar, lógicamente, habrá que hacer más operaciones bits exactamente igual que la multiplicación, pero aquí el aumento va a ser de forma exponencial. Entonces, lógicamente, pues eh, eh, cada vez que yo vaya aumentando los primos P y Q, el módulo N también va a ser más grande y entonces el crecimiento del tiempo del cómputo va a tener un comportamiento del tipo exponencial, como veremos en esta clase de hoy. Esto es lo que se conoce como el problema de la factorización entera, o también pues, como PFE. Igual que el problema del logaritmo discreto, llamamos PLD, aquí llamamos a PFE el problema de la factorización entera. Veamos entonces el producto de dos números grandes con el software educativo SAMCrypt. Lo que haremos a continuación será la multiplicación de dos números, primero de dos números de 10.000 dígitos, y veremos que, lógicamente, no reducido a módulo, y esa multiplicación con el software SAMCrypt tendremos un tiempo de cómputo igual a 0 segundos. Si aumentamos los números, ahora cada uno de ellos a 25.000 dígitos, el tiempo de cómputo de 0 segundos pasa a 1 segundo. Volvemos a aumentar, hacemos un incremento de 25.000 dígitos en cada uno de esos números y multiplicamos dos números de 50.000 dígitos y el tiempo de cómputo ahora es igual a 6 segundos. Volvemos a aumentar cada uno de esos números en 25.000 dígitos y si multiplicamos dos números de 75.000 dígitos, el tiempo de cómputo ahora es igual a 14 segundos. Para dos números de 100.000 dígitos, ahora el tiempo de cómputo es igual a 25 segundos. Y por último, para dos números de 125.000 dígitos, el tiempo de cómputo ahora es igual a 40 segundos. Sin tener otro en cuenta otros aspectos. Como por ejemplo, que este software es del tipo educativo, que este software luego tiene que mostrar resultados por pantalla, que tiene que poner las separaciones de los miles, etc. Un conjunto de operaciones que lógicamente va a requerir pues, eh, operaciones bits y un, algo de tiempo. Lo interesante es ver que, a, a pesar de que yo he ido aumentando en un tamaño bastante significativo, 25.000 dígitos, cada uno de estos números, el tiempo de cómputo hay aumentando, pero hay aumentando de una forma bastante leve. ¿Esto por qué se debe? Se debe, pues sencillamente, a que estamos haciendo una multiplicación. Hay que recordar cuál era, cuál era la complejidad algorítmica asociada a la multiplicación de un número a por un número b y si os recordáis era o grande del logaritmo de a por logaritmo de B. ¿Está claro. Bien, lo importante aquí es lo siguiente: vamos a hacer a continuación una demostración que esta multiplicación de dos números de 25.000 dígitos va a tardar un segundo. Un segundo y medio, dos segundos, como mucho. Pero tenemos que tener en cuenta que 25.000 dígitos hoy en día es una barbaridad. Es decir, 25.000 dígitos, si lo multiplico por 3,3, estaríamos hablando de más de 82.000 bits. Está claro, ¿vale? Hoy en día las claves que utilizamos son claves de 1024 bits. 1024 bits multiplicado por 1024 bits me da un producto n igual a 2048 bits. Con lo cual, fijaros que los factores que yo estoy haciendo la multiplicación, que te la daré, ya lo vais a ver, entre un segundo y dos segundos, estamos multiplicando dos números mayores que 82.000 bits, no dos números de 1.000 bits. Es decir, son 80 veces más grandes. Está claro, a nivel de bits, que no es lo mismo a nivel lineal a nivel de bits son 80 veces más grande y así todo el tiempo es tremendamente pequeño esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque entonces hoy en día multiplicar dos primos de 1024 bits es decir dos primos que a nivel de dígitos tengan pues eso un número relativamente pequeño 330 aproximadamente 330 pues eh, dígitos multiplicado por 3,3 me darían los 1024 bits pues eso se hace en un tiempo igual a 0 segundos lo que haremos a continuación será pues lo de siempre. Pues voy a quitar pues, eh, la webcam para que no me moleste. Voy a también quitar el PowerPoint eh, y vamos a poner el Software Suncript para tener esos dos números que ya están cargados, dos números de 25.000 dígitos cada uno, hacer la operación de multiplicación y comprobar que efectivamente se hace en cosa de menos de un par de segundos. Tenemos un, un número arriba. Este número que está aquí, que evidentemente lo puedo ir, eh, lo puedo ir desplazando para que veáis que efectivamente es un número inmensamente grande. Y este número inmensamente grande tiene, como veis aquí a la derecha, 25.000 dígitos. Lo mismo el número de aquí abajo, pues un número que también es diferente, un número aleatorio y también de 25.000 dígitos. Da igual que los números sean primos o no, sencillamente es una multiplicación sencilla. No reduzco a módulo. Con lo cual, eso va a tardar mucho más, ¿no? Como sabemos de la lección anterior, en la que vimos el problema del logaritmo discreto, si aquí le digo a igual y que me calcule el producto, pues entonces, si os fijáis, en cosa de un segundo, segundo y medio, menos dos segundos, me ha entregado el resultado, que es este número aquí inmenso que veis, este de aquí. Y resulta que me entrega lógicamente 50.000 dígitos, dos productos de dos números supuestamente primos de cada uno 25.000 dígitos, me entrega un resultado n, un módulo n de 50.000 dígitos. Si quiero convertirlo esto a binario, pincho aquí donde pone D eh, y le digo que me lo convierta a binario y si os fijáis me dice que es un número de 165. 166.095 bits, un número hoy en día totalmente pues alienígena. Hoy trabajamos, como sabéis, con números de 2.048 bits, en algunos casos 4.096 o un poco más, no, eh, cuando hablamos de una autoridad de certificación, pero no más de 10.000 bits. Y aquí son 166.000 bits y hemos tardado, como veis, pues eh, segundo y medio, poco más, en, eh, en un software del tipo educativo. Está claro que además tiene que luego mostrar las cosas en pantalla y todo esto de aquí, demostrarlo en pantalla, etcétera, pues requiere su tiempo. Está caro. Bien, pues entonces hemos comprobado que la multiplicación es algo tremendamente rápido. Volvemos otra vez al PowerPoint. Vuelvo otra vez a la webcam. Eh, y entonces seguimos con esta operación. Está entonces demostrado que no hay ningún problema. Para eh, un usuario encontrar dos números primos, eh, de un número, por ejemplo, de un total de 1024 bits. El problema de la primalidad. No es un problema sencillo, pero así todo hoy en día, con distintos software, encontrar números primos de 1024 bits va a ser eh, cosa de un segundo o un par de segundos, como muchísimo. Es decir, es bastante mucho más sencillo el problema de la primalidad, saber si un número es primo o no, que el problema de la facturación entera. Es mucho más complejo el problema del PFE. Bien, pues entonces tenemos claro que multiplicar dos números por inmensos que sean y muchísimo más grandes que los números actuales es una operación muy 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 sencilla y que tiene un crecimiento, como veis, pues 1, 6, 14, 25, 40, pues más o menos proporcional, o si queréis, entre comillas, lineal. ¿Verdad? ¿Qué sucede con la operación inversa? La operación inversa, como veis, pues ahí alguien desesperado intentando hacer los, el cómputo, pues eh, se va a convertir en un problema de muy difícil solución si los números son grandes. Si los números de los dos primos son muy pequeños y me dicen, pues alguien trabaja en el módulo 35, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son los primos? ¿Mm? 7 por 5. 7 por 5, 35. Alguien trabaja en el módulo 77. ¿Cuáles son los primos? 7 por 11. 7 por 11, 77. Lógicamente, para números pequeños lo podemos hacer mentalmente. Pero para números más grandes, pues ya la cosa se complica. Hay distintos, distintos algoritmos, que lo vamos a ver en la clase de hoy, que hacen ese tipo de operaciones. Algunos mejores, otros peores, eh, luego unos que son muy eficientes hoy en día, llamada la criba numérica. Pero así todos, todos tienen un comportamiento del tipo exponencial. Todos, todos, cuando el número de los bits eh, del módulo N aumenta mucho, o si queréis, los primos P y Q son muy grandes, entonces ya se hacen totalmente intratables con el cómputo actual. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces encontrar esos dos primos P y Q cuando ambos son de dimensiones similares será un problema muy, muy difícil de solución, es decir, un problema polinomial no determinista del tipo NP. Lo que no podemos hacer es que, por ejemplo, el producto de P y Q sea un número de 2048 bits y uno de esos primos P o Q sea un número pequeño, el 31, el 13, el 7, el 2, porque entonces no tiene ningún sentido. Hoy en día, cuando hacemos una clave de 2048 bits en RSA, producto de dos primos de 1024 bits son primos de 1024 bits efectivos. Es decir, que tienen siempre, siempre 1024 bits, con lo cual el bit que está a la izquierda en la posición 1024. ¿De acuerdo? El que estamos a la izquierda, el más significativo, es siempre un 1. Es decir, no es un número que comience por en binario que comience por 0, 0, 0, 0, 0, 0 y luego un conjunto de bits 1, 0, 1, 0. ¿Está claro? Con lo cual, pues entonces será totalmente imposible poder encontrar esos números primos de 1024 bits efectivos cada uno. La opción más elemental, la que se nos puede ocurrir, es la que sabemos que como son el, el producto n, es el producto de dos primos. Entonces, ese n lo voy dividiendo por todos los primos que conozca. Lo divido por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por todos los primos. Llegará un momento en que esa división... El módulo n dividido por los primos 2, 3, 5, 7 me da un número entero. Cuando me da un número entero, entonces ya conozco el primo p y el primo q, como vemos a continuación. Pero lógicamente, eso será totalmente y, y sin sentido poder hacerlo con eh, números grandes como trabajamos hoy en día. Fijaros, supongamos que si tenemos el producto de dos primos y el producto de dos primos de p por q es igual a 24.146.449. ¿Qué hacemos? Dividimos este número n de 24 millones, lo dividimos entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, 11, 13, todos los nuevos primos que conocemos, buscando un entero como resultado de la división. Si sale un decimal, lógicamente entonces seguimos buscando el siguiente primo. Si suponemos, además, tenemos una ayuda en que ambos primos tienen tamaño similar, entonces no tiene sentido comenzar la criba con el número 2, 3, 5, 7, porque ese si tenemos son 24 millones y los dos números son de igual tamaño eh, o similar cantidad de bits. Entonces, fijaros, si el número P tiene 10 elevado a 3, son de, de 1000 bits, y el número Q también son de 1000 bits, o si queréis un número de igual a, a tamaño a 1000, da igual que sea 1000 bits o tamaño igual a 1000, ¿vale? Entonces, 1000 por 1000 me da pues un millón y un millón es menor que 24 millones. Y si yo solamente le aumento un dígito, aquí tendría 10.000 por 10.000 y aquí tendría, como veis, 100 millones. Y 100 millones, lógicamente, es mayor que 24 millones y un millón es menor que 24. Con lo cual, lo, lo que yo podría hacer, entonces, este número, 24.146.449, en vez de dividirlo entre 2, 3, 5, 7, lo que hago es que lo divido con números primos, evidentemente. Que sean mayores que 1000, lo divido entre 1009, entre 1013, entre 1019, 1021 y siempre me van saliendo números decimales hasta que se me ocurre dividirlo por 3449 cuando lo divido por 3449 pues entonces ya tengo el triunfo porque entonces fijaros que me da el número 7001 eso qué quiere decir que ya entonces conozco los dos primos un primo es el 3449 y el segundo primo es el 7001 da igual cuál sea p cuál sea p y cuál sea q está claro qué sucedería si queremos hacer esto mismo con sistemas modernos actuales como sería RSA RSA tiene como hemos dicho la multiplicación de dos primos efectivos de 1024 bits, en donde el primer bit, el que está en la posición 1024, ¿vale? a la izquierda, es un 1. Los demás ya pueden ser ceros o unos, como sea, ¿no? Eh, pero, lógicamente, el primer bit es un 1. Esta opción es completamente inviable. ¿Por qué motivo? Sencillamente os digo que vayáis a la clase eh, Class for Crypt 2.1, en la clase Class Crypt 2.1 del módulo de matemática discreta, aplicado a la criptografía, pues eh, eh, hacíamos la pregunta de cuántos primos de 1024 bits existen. Hay una ecuación... De logaritmo natural, etcétera, la buscáis y vais a ver, si no me equivoco, la cantidad de primos que había era creo que 10 elevado a 305 o algo así. 10 elevado a 300 es un número totalmente estratosférico. Veis eh, la cantidad de átomos que tiene el universo y vais a ver que pues, eh, ese número de 10 elevado a 300 es un número, eh, francamente, pues eh, estratosférico, totalmente alienígena. ¿Está caro? Con lo cual ni se me ocurre, ¿vale? Para un módulo de 2048 bits intentar buscar todos los primos de 1024 bits. Porque, como digo, se acaba la energía del sol que está alimentando nuestros computadores y seguiríamos intentando buscar esos primos. ¿Está caro? Con lo cual tiene que haber otro tipo de algoritmos que sean más eficientes, que esta criba de la tóstenes, pero vais a ver que, vais a ver que todos aunque son más eficientes que estas, que es la peor de todas, pues todos tienen un comportamiento del tipo exponencial. Para esto lo mejor es hacer ejemplos, con lo cual haremos dos tipos de ejemplos, como poníamos al principio de la clase, uno con el software MSIB153 eh, y otra con el software de la página web Alpertron. Y vamos a hacer una comparativa entre ambos. Lo que os voy a mostrar a continuación es lo que haremos dentro de poco con este software llamado m 153 en donde si fijáis, pues aquí tengo en una carpeta llamada msv153, el, el programa se, se implora desde, se, desde comando, entonces pues, pongo el comando msv153, a continuación pongo el número al cual quiero eh, factorizar y luego le pongo menos v, menos v quiere decir que eh, lo que vaya haciendo el programa me lo vaya mostrando por pantalla es lo que se llama verbose. Eh, muéstrame lo que luego me vas a dar en un archivo llamado .log. Me lo muestro también en pantalla mientras vas haciendo para que yo sepa que estás trabajando lo que estás haciendo. Y entonces lo que aquí haremos será pues, factorizar números del tipo p por q en donde ese módulo n son de 200 bits, ¿de acuerdo? Son de 210 bits, de 220. 230, 240 y 250 bits. Y si os fijáis, con este software M7, aquí he tardado 4 segundos, 9 segundos, 13 segundos, 23 segundos, 35 segundos, 101 segundos, a medida que yo voy aumentando de, de 10 bits en 10 bits. Esto al final me da eh, la siguiente curva que veis aquí. Ojo, tened vale, a tener cuidado que aquí, lógicamente, este eje es lineal. 10, 20, 30, 40, 50, totalmente lineal, ¿verdad? Pero este eje aquí no es lineal. Aquí tengo 200 bits. Aquí tengo 210 bits. Es decir, estoy multiplicando por 10, ¿verdad? 2 elevado a 10 es 1024. Con lo cual entonces, pues cada vez que yo eh, pues, eh, eh, le sumo, por así decir, 10 bits, esto multiplicado por 1000. Es decir, este número de aquí, este que está aquí, es 1000 veces mayor que este. Y este 1000 veces mayor que este, etcétera Con lo cual esto es una, una curva más del tipo logarítmica, ¿verdad? Y entonces, por ese motivo, me da esta curva, como veis aquí, del tipo exponencial. Si ambos ejes fueran logarítmicos, aquí lo que me daría sería una línea recta con una cierta pendiente, ¿verdad? Bien. Aquí tenéis entonces el comportamiento: los 4 segundos, 9 segundos, 13 segundos, 23, 35 y 101. Se ve claramente que tiene un comportamiento, comportamiento exponencial. Se ve que aquí está creciendo la curva, ¿verdad? Bien, pues eso lo haremos entonces para. Eh, un conjunto de bits mayor que eso. ¿Qué sucedería si yo entonces no llego solamente a 250 bits, sino que hago 260, 70, 80, 90, hasta 320 bits? Lo veremos en la siguiente diapositiva y lo tenéis aquí. Hacemos otra vez exactamente lo mismo eh, y entonces pues eh, vamos a utilizar los números de 260 bits, 270, 280, 290, 300, 310 y 320 bits. ¿Vale? para que sea menos que 10.000 segundos y me, y me quepa bien en la en la diapositiva pero si os fijáis aquí se va a mantener exactamente el mismo comportamiento exponencial es decir, Inicialmente lo que hicimos en la diapositiva anterior es lo que está puesto aquí, ¿verdad? Ese comportamiento de entre 200 y 250 bits y tenemos este comportamiento exponencial. Pero estos números, como son tan pequeños, aquí prácticamente se ven en línea recta. Aquí un poco se ve que sumo el 250, sube un poco de aquí. Pero esto pareciera que es línea recta, pero no. Evidentemente es un efecto visual porque resulta que aquí ahora no tenemos hasta 100, sino que estos ya son 500, 1000, 1500, hasta 6000, ¿no? No iba hasta 100 en la, la tabla. Bien. Pues entonces, si yo hago esta operación, que la haremos ahora dentro de un momento, yo voy a explicar algunas cosas interesantes del MSI B153, lo hago para 260, 270, 280, 290, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Me aparecen estos resultados que se están marcando aquí en la diapositiva. Eh, para 260 tengo 160 segundos, para 270 330, luego 500, luego 760, luego 1550, luego 3000, luego 6150, y si os fijáis, otra vez tengo el famoso comportamiento del tipo exponencial. Está caro, ¿verdad? Fijaros además que es interesante los incrementos que hay, ¿no? El incremento, pues, de 350 a 500, el, el incremento de 500 a 760, el incremento de 760 a 1550, el incremento de 1550 hasta 3000, ¿de acuerdo? Y el incremento de 3000 a 2000. Se va, pues, en algunos casos como duplicando, ¿verdad? Bien, pues, entonces, eh, eso es el comportamiento exponencial. Podría seguir también con 330 bits, 340, pero ya lo comentaré más adelante. Esto para que vieras que este comportamiento exponencial se ve para el número Pequeños para números grandes e incluso para números muy grandes. Pero siempre, siempre en la curva llega un momento en que comienza a subir y que se hace de una forma incontrolable. Se hace con una pendiente inmensamente grande. ¿Por qué? Porque la pendiente va creciendo. ¿vale? La complejidad la algorítmica es exponente elevado a una función de n. Y esa función de n si el n aumenta, ¿vale? Pues entonces la función va aumentando y va aumentando el exponente. Es decir, el, la curva exponencial no tiene un exponente de tipo constante. El exponente, a medida que yo voy aumentando el tamaño del módulo, va creciendo y con lo cual la curva se va haciendo cada vez, cada vez más recta, y al final queda casi casi una línea recta hacia arriba. ¿Verdad? Bien, hagamos entonces eh, este ejercicio y voy a llamar ahora al programa MCB153. Os voy a comentar algunas cosas si vosotros queréis luego utilizarlo. Y lo que vamos a utilizar va a ser este este número que está aquí, este número de 260 bits, que fijaros, ha tardado 160 segundos, dos minutos y medio o por ahí, eh, y que comienza por 1760 y que termina por eh, 59601, ¿verdad? Bien, pues entonces hacemos otra vez exactamente lo mismo, eh, quito la webcam, voy a quitar el PowerPoint y lo que voy a poner ahora será el sistema. Si os fijáis, aquí estoy trabajando con MS2. Tengo una carpeta que es de dos puntos, el disco D, carpeta proyecto, subcarpeta sub CryptoLab y subcarpeta MSIB153. Este software MSIB153 trabaja para máquinas de 64 bits. Si alguien tiene una máquina de, de 32 bits antigua, puede trabajar con este software, pero ahí tiene que trabajar con el software llamado y 151 es un poquitín más lento, es, eh, no diría que la mitad de, de, de rápido, pero es bastante, bastante más lento el MSB151, que es más antiguo, a este m 153 Una vez que estoy en este software, que ya en la URL os diré de dónde lo podéis descargar, lo que voy a hacer es que voy a decir DIR, voy a decir que me diga qué tiene en el directorio. Si os fijáis, aquí hay un conjunto de archivos. Lógicamente, este, este archivo relativamente grande es el m 153exe Este es el ejecutable que luego voy a invocar eh, aquí en, en modo comando. Y luego hay dos archivos muy interesantes que hay que tener en cuenta: un archivo que se llama M7.dat y otro archivo que se llama msv.log. ¿Qué significa el msv.log? Significa que yo factorizo un número, él hace un conjunto de operaciones hasta que llega a la solución, y una vez que llega a la solución, me escribe en un documento del tipo txt, que se puede abrir con el bloc de notas, lo que ha ido haciendo paso por paso hasta que eh, ha encontrado la solución y el tiempo que ha tardado. Si a continuación factorizo un segundo número, pues entonces eh, en ese archivo msv.log me va añadiendo las distintas operaciones que yo vaya haciendo. Si por algún motivo ese archivo yo no quiero que siga creciendo y quiero guardarlo, sencillamente le cambio el nombre. Si fijáis aquí, tengo un archivo de tipo log que se llama Archivo Cálculos 01 Mayo 2020. Seguramente para algún tipo de examen o algún tipo de, 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 de clase, o quizás para esta curva eh, que había con puntitos rojos, lo utilicé. ¿Vale? Eh, si entonces el programa detecta que no tiene un archivo msb.log, automáticamente lo crea. Es decir, si nosotros generamos, eh, factorizamos varios números, eh, luego tenemos un archivo msv.log con varias eh, factorizaciones, con 4, 5, 6, 20 páginas, y yo ese archivo no lo quiero, ya se lo puedo borrar. Le digo delete, como haremos luego con otro archivo, eh, y automáticamente lo borra. Y el programa, cuando arranca otra vez y detecta que no tiene un archivo llamado msv.log, lo vuelve a crear. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que aquí tengo otro archivo que se llama oldm7.log. Seguramente de otro ejercicio que hice para algún tipo de examen. Otro archivo muy importante que este sí que lo voy a borrar a continuación es el que pone m Él también parte con ese archivo en cero. Y entonces cuando él factoriza un número hace un conjunto de operaciones y se guarda ciertas cosas. Esas cosas que se guarda, fijaros que aquí, aquí tiene pues 16.501 155, un número ya bastante grande de, de, de bits y de bytes. Pues entonces eh, cuando yo factorizo otra vez el mismo número, entonces el tiempo tarda muchísimo menos. Eh, ¿Y qué es recomendable hacer para eh, factorizar números como he mostrado yo en la curva de la diapositiva que aparecía en las transparencias? Sencillamente que cada vez que yo factorizo un nuevo número, borro ese msb.dat para que no tenga ninguna relación los cálculos anteriores con el nuevo número que voy a factorizar. ¿Está claro? Lo mismo, si él arranca y no encuentra un archivo m lo va a crear automáticamente. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es, ya digo, un del, un delete m ¿vale? Punto, punto ¿vale? Y entonces, si digo m entonces automáticamente lo va a borrar. Le doy al Enter, ahora pulso Uldir y si fijáis, ahora solamente tengo el m que tengo algo todavía grabado de lo que he hecho pues, eh, eh, tanto ayer como hoy día, eh, que no lo voy a borrar todavía, eh, pero no tengo el msv.dat. ¿De acuerdo? Bien, voy entonces a limpiar la pantalla, CLS, Clear Screen, limpio pantalla, y lo que voy a hacer es que voy a factorizar ese número que tenemos en la diapositiva. Para eso tengo que llamar al msv 153. Hay que pulsar, como veis ahí, msv 153 seguido, ¿eh? No pulsar espacio 153. A continuación puso un espacio en blanco y debo copiar el número. Debo copiar el número eh, que quiero factorizar. O bien, dependiendo de lo que tenga eh, en mi en mi ratón, eh, puedo eh, hacer botón derecho, copiar y pegar o Control C, Control V. Bien, pues yo aquí eh, el eh, en el software que tengo me permite hacer control V. Si alguien a alguien hace hacer control V le aparece la letra V, pues entonces lo que tiene que hacer es botón derecho copiar, botón derecho pegar. Y ya estaría entonces en este caso, si lo doy al enter, factorizando ese número. Y cuando termine, me entregaría un log diciendo lo que ha hecho, el tiempo que ha tardado, etc. Pero yo creo que me lo vaya mostrando en pantalla. Y para que entonces me lo muestre en pantalla, además de grabármelo en el archivo.log, le digo ahora espacio y menos V. La V es de verbose, es decir, vete diciéndome lo que vas haciendo mientras haces cálculos independientemente de que eso me lo grabe después en un TXT. ¿Está claro? Pues aquí entonces le voy a enter y fijaros que entonces me está haciendo las operaciones. Dice que va eh, pues a utilizar lo que se llama la, la criba cuadrática, el Quadratic Shift. Lo veremos más adelante cuando os muestre el software de Alpertron, cuáles son los algoritmos que permiten eh, hacer este PFE. Y va a hacer un conjunto de operaciones, tanto con curvas elípticas y con la criba cuadrática. Y si os fijáis, aquí me dice que requiere, al último todo, donde pone init, requiere 41.874 operaciones, de las cuales ya hay ya 4.000. Es decir, ya lleva un 10%. Lo que voy a hacer es que vamos a dejarlo trabajar tranquilamente. Voy a mostraros algo más de la diapositiva que, que viene y luego volvemos otra vez aquí a este a modo comando a ver cómo le está yendo al algoritmo de acuerdo bien pues entonces lo que hago es que llamo otra vez al powerpoint aquí PowerPoint, y vamos a seguir con la, la siguiente la siguiente parte lo que estaba lo que estaba haciendo es eh, lo que veis aquí esto es lo que estamos eh, calculando sencillamente es este este número que está aquí y entonces, pues, eh, vamos a encontrar este valor de 160 segundos. Este que está aquí, 160 segundos, pues, dos minutos y medio aproximadamente, que ya está trabajando el msv.com, eh, ¿de acuerdo? msv153.com. Vale, eh, lo que haremos a continuación, ya os adelanto, sencillamente, es que queremos hacer una comparativa entre este software msv153 contra otro software que hay en Internet, que es la web Alpertron de un colega postargentino, que como sabéis ya la hemos utilizado en la clase de la semana anterior con respecto al problema del logaritmo discreto. Lo que sucede es que cada software tiene sus limitaciones, cada software tiene pues, eh, ciertos valores con los cuales trabaja mejor o trabaja peor, y en este caso vamos a ver que cuando hagamos, hagamos la comparativa, el mcv 153 va a ser más rápido que el software del tipo Alpertron, y el software del tipo Alpertron va a ser eh, muchísimo, pero muchísimo más rápido que el software Samcrip. Con el software Sunkeep también puedo factorizar números, pero números mucho más pequeños. De acuerdo. Ya cuando os muestro luego esta esta diapositiva, eh, vais a ver eh, qué significa esto de, de poder hacer eh, una factorización entera eh, con un software más eficiente o menos eficiente, o hacerlo con pocas máquinas o con, con muchas máquinas. Siempre, siempre, si tengo muchas máquinas, vamos a ver que voy a poder hacer el tiempo mucho más rápido, es decir, voy a poder hacer un DVD y vencerás, ya lo comentaré, eh, pero no voy a poder nunca escaparme de ese comportamiento del tipo exponencial. Bien, vayamos a ver cómo está pues, nuestro, nuestro querido pues, eh, eh, sistema. Voy a quitar entonces aquí el, eh, el, la webcam y también el PowerPoint. Y aquí está, como veis, el sistema ya terminado. Me dice pues que que ha requerido este este número 41.874, las ha hecho, ha hecho un conjunto de operaciones, eh, ha trabajado con distintos tipos de software, con iteración de lanzos, en fin, unas cosas que no entraremos aquí. Y al final me dice, mira, los dos números que he encontrado, que son los primos PQ, es este de aquí, uno que le llama P39 y otro que le llama P40. Da igual. En el número que corresponda es un primo que es el 3492. Este primo que está aquí y el primo de abajo. Si multiplico todos los primos, si multiplico este primo por este primo de aquí, lógicamente es da ya este producto y eso lo podéis comprobar con SansCrypt, como sabéis, en menos de un segundo. ¿Está claro? Bien, pues esto es lo que nos ha dado el software. Si yo quisiera, ¿vale? Con este software ver eh, qué me ha grabado en el archivo conocido como mcb.log, lo puedo abrir. Aquí tengo el blog de notas, hablo el blog de notas y aquí como veis tengo el blog de notas con el archivo msv.log. Hemos aquí el único que me ha hecho, ha encontrado como veis aquí la solución, lo, los dos minutos. Eh, ¿Qué eh, podríamos eh, hacer si no borramos el msv.dat? Si no borramos el msv.dat, fijaros que aquí yo lo he vuelto a factorizar. Esto lo hice pues, eh, eh, el, día, el día 5, hace un día atrás. Luego, más abajo, mostraré lo que acabamos de hacer ahora. Eh, vuelvo a hacer el mismo número, que aquí he tardado, como veis, 2 minutos 38 segundos, es decir, los 160 segundos. Eh, hago esa operación y fijaros qué sucede me dice que lo ha encontrado en cuatro segundos. Lógicamente eso es mentira. ¿Por qué? Porque ya ha podido utilizar datos especiales que tenía ya de ese cómputo. ¿Está claro? No? Con lo cual es muy importante borrar, ¿vale? Aquí, como digo, es muy importante antes borrar ese archivo para que no, no tome datos conocidos. Y entonces el, el número que yo encuentre de tiempo sea el adecuado. Lo último que acabamos de hacer, pues eh, en el MSB punto, 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 pues, eh, punto log es, eh, lo puedo aquí, le, le quito esto o le digo que me lo actualice un momentito digo que ahora me abra el msv.log. lo digo en dos segunditos eh, porque como hemos cambiado la operación lo abro otra vez aquí lo estoy abriendo eh, y entonces eh, aquí está otra vez abierto el archivo eh, que es más nuevo eh, y entonces eh, si os fijáis ahora sí que me aparece como es la fecha del día 9 la fecha del día 9 es lo que acabamos de hacer ahora aquí esto es lo que acabo de hacer ahora, hace un momento. ¿Mm? Como veis, pone eh, día 9, que es el día que estoy grabando el vídeo, lo publico mañana a las 18.19, hago el M7, el M7 de este número que está aquí, ¿Mm? el número de. Eh, que estaba pues, en, en las diapositivas, y el tiempo en realidad que tardamos fue un poquitín más, tardamos 2, 2 minutos 41 segundos, es decir, 161 eh, segundos. ¿Está claro? Bien, vayamos otra vez entonces a la diapositiva, al PowerPoint y esto, eh, y os puedo mostrar... Y eh, lo que teníamos antes, aquí, voy a la página anterior y si os fijáis, aquí está el número que acabamos de factorizar. Este de aquí, el 1760, terminado en 9601 y ha tardado, como veis, 160 segundos. ¿Está claro? Es este número que está acá abajo. Bien, pues yo voy eh, eh, siempre limpiando el msv.at, encontrando distintos valores, cada vez valores más grandes, hasta llegar a los 320 bits. Los 320 bits ha tardado 6150 segundos, acá arriba. Vale, bien, pues eh, lo que voy a hacer a continuación, pues en, la, en las próximas semanas y luego ya os lo iré poniendo en YouTube, es pues, eh, factorizar números de, si puedo, 330 bits o 340 bits, que no tarde más de dos días o tres días, está claro, pero para que veáis que esta curva va a seguir subiendo y cada vez de una forma mucho más pronunciada. ¿Cómo podemos percatarnos de que esa curva va a subir cada vez de una forma más pronunciada y que sigue siendo del tipo exponencial? Pues sencillamente yendo a la siguiente diapositiva en donde hacemos la comparativa del mcb 153 con el web Alpertron. Tenemos aquí otra vez exactamente lo mismo, es decir, como veis aquí dice, se repiten los mismos últimos siete números que con m 153, pero usando ahora Alpetron, que es un software que, como sabéis, es del tipo web, pero otra vez números de 260 bits, ¿vale? De 270, 280, 290, 300, 310 y 320. ¿Qué va a suceder aquí? Pues va a suceder lo que veis aquí con color azul. Con color azul es el tiempo que tarda el, eh, el web Apertron en encontrar la facturación. Fijaros que para 300, para 310 bits, ¿vale? yo tardé unos 3.500 segundos, no, perdón, 3.000 segundos para, eh, un, para el software MCB 153. Pero esos mismos 310 bits, si ahora lo resuelvo con Alpertron, ha tardado más del doble. 5.500, perdón, 6.500 y pico segundos, ¿vale? Lo que pone aquí, 6.530. He dejado corriendo más de un día este software web Alpertron para el número de 320 bits que con el software MCB153 haya tardado 6.000 segundos y eh, lleva pues eso más de 26 horas y no ha encontrado la solución como digo, no quiere decir que el software sea malo ni mucho menos, sencillamente es que cada software tiene sus limitaciones algunos van más rápidos, otros van más lentos etcétera, si aquí yo también pusiera eh, el software eh, SamCrip, el software SamCrip es muy de dar por casa y entonces tendría una curva de tiempo exponencial pero más o menos por aquí Todo estoy marcando con el ratón muy, muy abajo. Si en vez de trabajar con un eh, software como msb 153, trabajo con otro software dedicado, específico, y trabajo con va varias máquinas, que vais a ver que se puede hacer un divide y vencerás, entonces, lógicamente, cada vez la curva, esta curva exponencial, se va yendo a la derecha, se va desplazando a la derecha. Eh, pero siempre, siempre llegará un momento en que ese comportamiento exponencial va a ser intratable. Eso es, eso es importante tenerlo claro. Y eso es lo que sucedió hoy en día, eh, que cuando han pues, eh, encontrado el último número que se ha factorizado del tipo RSA, es un número RSA 250, eh, lo vamos a ver dentro de un momento, eh, han trabajado muchos, cientos de miles de máquinas durante algunos meses, eh, pero pues, eh, al final siempre siempre se encuentran con un problema del tipo exponencial. Es decir, si el software es mejor, o tengo mayor capacidad de cómputo o tengo muchas máquinas que pueden de alguna forma paralelizar este tipo de ataque. Esta cura que estamos viendo aquí de color azul y de color rojo se desplaza hacia la derecha, pero siempre siempre va a tener un comportamiento del tipo exponencial. Eso es importante tenerlo en claro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos capturas de pantalla de, con Alpertron factorizando 310 bits y una vez que termina, aquí está como veis el número que lo he puesto, luego os mostraré cómo se hace, eh, al final de esto me dice, mira, este número que tú hemos introducido es igual, aquí pone igual, a este número de 47 dígitos multiplicado por este otro número de 47 dígitos. ¿Os fijáis? ¿Vale? Y 47, dígitos, y 47 dígitos me da entonces un módulo N de 94 dígitos. Hace un conjunto de operaciones y como veis me dice, he transcurrido una hora, 48 minutos, 51 segundos. Lo que hemos dicho que eran los 6.000 y tantos segundos. ¿Vale? En la segunda página pues, está pues, el resultado. Y me dice que ha trabajado con curvas elípticas, ECM con curvas elípticas, SIQS es la criba cuadrática, otro, otro, otro algoritmo de resolución. Y me dice pues eso, lo que ha ido haciendo eh, y el tiempo que ha transcurrido, que como veis es una hora, 48 minutos, 51 segundos, que eran pues eso, los 6.000 y algo segundos que vimos en la diapositiva anterior. Con este mismo software, Alpertron, lo que he hecho es intentar factorizar ese número de 320 bits, que con M7 fueron 6.000 segundos, y como veis aquí abajo lo he tenido que detener después de un día y dos horas y seis minutos. He tenido eh, el, el proceso. Posiblemente dentro de dos días o cuatro días o cinco días hubiese encontrado la solución. No he querido seguir calculando. Si alguien tiene el interés de poder hacerlo, que lo haga y lo puede comentar perfectamente en el canal YouTube. Eh, pero como digo, pues eh, se nota efectivamente que dependiendo del software llega un momento en que esa curva se hace de exponencial con una pendiente muy 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 pronunciada. Está claro. Veamos entonces cuáles son los algoritmos. Que solucionan este famoso PFE y cuál es su complejidad asociada. No se conoce todavía lo mismo que sucedía con el problema del algoritmo discreto, ningún algoritmo que no sea del tipo cuántico, como el algoritmo de Shor, que sea eficiente y que solucione el PFE en un tiempo del tipo polinomial. Todos son del tipo no polinomial, o si queréis, tienen un comportamiento del tipo exponencial en función del tamaño de la entrada. Los algoritmos que pueden factorizar un número n en sus, en sus eh, primos p y q se pueden dividir en dos grupos, los del tipo propósito general o propósito específico. No entraremos en ello porque sería algo propio de una clase de matemática y esto como he repetido muchas veces son matemáticas aplicadas a la criptografía. Eh, aquí tenéis pues, eh, una decena de métodos desde el más malo o el más elemental, la criba de la tóstenes, dividir por números, ¿no? Pero ya sabemos que, pues, eh, eh, si los números son muy grandes, esa división no tiene ningún sentido. El método de Fermat, el método de Euler, el método de Dixon, el método de Williams P más 1, el método de polar -Raw, igual que se hacía en el logaritmo discreto, el método de Polar P menos 1, el método de las facciones continuas, y luego los dos métodos más interesantes hoy en día, que ya lo utilizó el m7 153 mientras estaba haciendo las operaciones, ¿vale? Que es el método de las Elípticas y el método de la criba numérica GNFS. Bien, ese método de la criba numérica GNFS, que son las siglas de General Number Field Shift, es el mejor algoritmo conocido a la fecha y tiene la complejidad algorítmica que se está mostrando aquí en esta ecuación que veis abajo, que lo vais a ver en distintas páginas de Wikipedia, etcétera, en donde veis exponente, la O grande está a un exponente y luego hay un conjunto de operaciones donde, si os fijáis aquí, aquí está N. N es el tamaño en bits o en dígitos que tiene mi número. Y lo mismo aquí: n. Con lo cual, aquí tengo logaritmo de n, eh, lógicamente elevado a un tercio, o raíz cúbica, y logaritmo del logaritmo de n elevado a dos tercios. Los matemáticos van buscando cada 2 por 3 en estos números bajarlos, 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 pero no pueden bajar que eh, el, eh, el n, bien sea dentro de un logaritmo o un logaritmo o un logaritmo, esté arriba del exponente. Con lo cual, lógicamente, si veis si aumenta este número n, lógicamente el exponente aumenta. Con lo cual la curva pues, es de tipo ponencial, pero, pero ese exponente cada vez va aumentando un poco más, es decir, cada vez la pendiente se va haciendo más pronunciada hacia arriba y, y se vuelve un sistema intratable. Para números grandes, se supone que se está trabajando en ello. Alguien algún día va a poder encontrar alguna forma especial de ir trabajando con computadores no cuánticos, ojo cuidado, con computadores como los conocemos hoy en día, máquinas de von Neumann, en donde pues, pueda factorizar un número. Pero siempre, siempre se enfrentan a un problema que tiene una complejidad del tipo NP. Otra cosa es que trabajemos con computadores cuánticos y con algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Shor. Entonces, en ese caso, sí, se ha demostrado, hace ya muchísimos años se demostró que se podía factorizar el número 15 como 3x5. Entonces, qué tontería, ¿no? Pero se ha factorizado el número 15, que es el producto 3x5, mediante una máquina que tenía 7 qubits en su momento, eh, y mediante un algoritmo que era del tipo P, que tenía complejidad del tipo P. Eh, hoy en día, sabéis que hay una guerra tremendamente grande entre grandes empresas eh, Google Amazon etcétera IBM eh, eh, que están trabajando con computadores cuánticos y pues según lo que aparece en la prensa para entre 60 y 70 qubits o algo así cuando estas máquinas eh, trabajen a más de mil qubits que igual puede ser dentro de 15 o 20 años o incluso algo menos pues entonces todos estos problemas del tipo PFE y problemas de logaritmo discreto van a quedar solucionados en muy poco tiempo y van a ser algoritmos que no tengan ningún tipo de, eh, de seguridad. Y habrá que cambiarlos. Pero eso ya hablaremos más adelante en una próxima clase, cuando eh, veamos eh, al final de este curso eh, cuáles son los desafíos a los cuales se enfrenta la criptografía en las próximas décadas. No años, en las próximas décadas será pues, bastante interesante. Usos del PFE en la criptografía. Como ya hemos comentado, el uso del problema de la factorización entera en criptografía está en el algoritmo RSA. Aunque hay una lección publicada aquí en Class for clip del algoritmo RSA, pues haremos un pequeño resumen de qué se hace para poder calcular la clave pública y la clave privada cada usuario. El usuario A busca dos primos p sub A y q sub A. Ya hemos comentado que buscar primos es bastante sencillo, serán cosas de menos de un segundo. Y entonces esos dos primos, por ejemplo, hoy en día cada uno de 1024 bits efectivos, los multiplica y calcula el producto Na es igual a P sub A por Q sub A. Ese número de Na será el módulo en el cual va a cifrar o firmar digitalmente y será totalmente público. Lo que sí son secretos serán los primos P sub A y Q sub A. Luego el usuario va a elegir una clave pública, E sub A. Esa clave pública hoy en día en la práctica es una clave que es estándar, es el número 4 de Fermat, es 65.537, y mediante el algoritmo extendido de Euclides calcula su clave privada, de sub A, como el inverso de la clave E sub A en fide N. Fijaros que phi de N no es igual a N. Phi de N es igual a P menos 1 por Q menos 1. Es el cuerpo trampa que se conoce. Entonces, si alguien quiere atacar este algoritmo, Va a tener que intentar romper la clave privada. Y para romper la clave privada, no le queda más solución que factorizar el número na que es público y poder encontrar el número nfi de na, porque si factoriza na, encuentra el valor P y el valor Q. Y entonces, conociendo P y Q, entonces sí que puede conocer fácilmente, sin ninguna complica eh, complicación, el factor N phi de NA, porque es P-1 por Q-1. Está así de sencillo, tremendamente sencillo. Pero antes tendrá que factorizar N en sus primos P y Q, y sabemos que eso es hoy en día totalmente imposible. El último desafío, como comentaba eh, en, hace un momento atrás, es el desafío que se ha resuelto en febrero de este año, febrero 2020. Y es el desafío RSA 250. ¿Qué son los desafíos RSA Challenge? Los mostraré cuando veamos eh, las URLs de la biografía. Es un desafío que la, la empresa RSA propuso para demostrar que su sistema era fiable, que nadie sería capaz de factorizar números de 500 bits, de 600 bits, de 1000 bits. Y hay un conjunto de desafíos que eh, fueron, eh, que se publicaron. Eh, ya os mostraré la página, eh, y que se hicieron efectivos dando un premio a quien podía pues, romper ese, ese producto N en sus dos primos, y los premios eran de 10.000 dólares, 30.000 dólares, 50.000 dólares, eh, pero se hizo efectivo solamente hasta el año 2007. El año 2007, aunque los desafíos siguen ahí presentes, eh, la gente que los ha resuelto, lógicamente ya no ha encontrado ningún, ninguna, ningún beneficio económico, sencillamente eh, los ha resuelto para demostrar que han sido capaces de hacerlo. Así todo, el último desafío que se ha hecho, el último, es como veis el desafío RSA 250, que son 250 dígitos, que si lo multiplico por 3,3 son 829 bits. Y está hecho por un conjunto de autores que ya han trabajado en otros ataques, en otros desafíos, eh, Bodot, luego Godry, eh, Guillevic, eh, eh, Henninger, eh, Tomé y Zimmerman. En este caso trabajaron decenas de miles de computadores, máquinas trabajando en todo el mundo. En una faena que se completó en unos pocos meses. Pero que si lo hiciéramos equivalente a una sola máquina Intel, ¿vale? A 2,1 gigahercios sería el trabajo equivalente a unos 2.700 años. Entonces, fijaros que estamos hablando de que una máquina, como la que podemos tener cualquiera de nosotros, tenía que trabajar más de 3.000 años para poder romper, ¿vale? Un módulo de solamente 829 bits. Hoy en día trabajamos con 2.048 bits. Es decir, por mucho que tenga tú cientos de miles de máquinas y un software muy dedicado y que trabaje en muy bajo nivel y que vaya muy rápido, etcétera, etcétera, pasar de 829 bits, pasar a 2048 bits es una barbaridad. Fijaros que cada bit, cada bit que yo aumento al tamaño de la clave, la estoy multiplicando por 2, ¿verdad? Si la clave tiene 4 bits, podría ser 2 a 4, serían 16, máximo, ¿no? Si la clave son 5 bits, Serían 2,05. a 5. De 16 paso a 32. Estoy multiplicando por 2. Con lo cual, pues, ¿qué sucede? Sucede que pues, eh, el valor del módulo n se está multiplicando por 2 en el exponente. De acuerdo. Vimos antes que había un logaritmo y un logaritmo de un logaritmo. Pero pues ese aumento es un aumento muy muy grande. Eh, eh, ir de 829 bits a 2048 bits. La cantidad de multiplicación es inmensamente grande y entonces se hace totalmente imposible poder romperlo hoy en día en un tiempo relativamente prudente por mucho que tengamos supercomputadores y centros de supercómputos no se pueden romper claves de 1024 bits o 2048 bits eh, con eh, las máquinas actuales otra cosa muy distinta como ya comentamos es que haya máquinas del tipo y computadores cuánticos que estén trabajando ya sobre los 800, 900 o sobre los 1000 qubits, y entonces sí que tendrían una capacidad ¿vale? de trabajar de forma paralela y romper en paralelo una, una facturación mediante, por ejemplo, el algoritmo este de Shor. Pero eso no entraremos, sepáis que solamente existe este concepto que puede afectar a la criptografía en las próximas décadas. No lo va a afectar dentro de uno, dos, tres años, pero solamente dentro de 10 o 20 años sí que lo va a afectar y habrá que tener un conjunto de algoritmos nuevos. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 3.4 para luego mostraros la bibliografía y dar por terminada la clase de hoy. Hemos visto que multiplicar dos nuevos primos muy grandes, p por q, es una operación que tiene una complejidad del tipo p es rápida y sencilla lo hemos hecho incluso con números muchísimo más grandes 10 veces más grandes que los números actuales y en un software de tipo educativo que lógicamente va mucho más lento eh, no está hecho con un lenguaje de bajo nivel etcétera pues eh, así todo tiene que luego mostrar datos en pantalla que tardan tiempo así todo hemos tardado un segundo un segundo y medio con lo cual multiplicar dos números hoy en día de 330 bits eh, 380 dígitos que son 1024 bits hoy en día se puede decir que se hace en 0 segundos pero por el contrario al igual que sucedía con el problema de la mochila y el problema del algoritmo discreto resolver ahora el problema de la fracción entera es decir conociendo el valor de n saber cuáles son los primos p y q tendrá una complejidad del tipo np polinomial no determinista y que se vuelve computacionalmente tratable si esos primos son muy grandes que es como se trabaja hoy en día actualmente cada primo de 1024 bits para una clave de 2048 bits o cada primo de 512 bits para una clave de 1024 bits. Las claves de 1024 bits hace casi una década que ya no se usan, ¿m? o más de una década. Hoy en día usamos claves de 2048 bits y se supone que habrá que pasar a más de 3000 bits dentro de poco, pero así todo, así todo, son números inmensamente grandes eh, que ningún software actual es capaz de poder romperlo. Hemos visto que el comportamiento típico del cómputo del PFE, del problema de la facturación entera, es en eh, tamaño del módulo, es, eh, es una curva del tipo exponencial. Es decir, tenemos en el, eje, en el eje de las ordenadas tenemos el tiempo, en escala, en escala lineal, en el eje de las eh, abscisas tenemos eh, el número de bits o el número de dígitos, ya en una escala más del tipo logarítmica, eh, y eso nos da una curva del tipo exponencial, ¿verdad? Eh, lo, lo acabamos de comprobar fácilmente con distintos software. Y sabemos que el uso en la criptografía lo encontramos en el algoritmo RSA y que para romper la clave privada al atacante no le queda otra opción que factorizar el módulo N en los primos P y Q. Lógicamente, también existen otros, otros eh, sistemas o algoritmos de ataque al algoritmo RSA. Lo veremos en las clases que tenemos del algoritmo RSA: ataque por paradoja del cumpleaños, incluso ataque por eh, del tipo acústico en que se puede romper la clave en tiempo real, eh, la clave privada en tiempo real. Pero así todo, eso lo dejaremos más adelante. Eh, podemos decir que la forma elemental o la forma básica de poder romper RSA y donde basa su seguridad es que eh, hay un secreto o una trampa ¿vale? que es FIDN. Y ese FIDN, que es secreto o trampa, solamente lo conoce su dueño porque es P-1 por Q-1 y P y Q solamente lo conoce su dueño. ¿Verdad? Más conclusiones. Existe una decena de algoritmos para resolver el PFE, lo vimos, entre ellos el método de la de Ratóstenes, de Fermat, de Eure, Dixon, William P-1, Polar Polar P-1, fracciones continuas y las dos últimas que son las mejores, de curvas elípticas y de la criba numérica. El método de la criba numérica, el General Number Field Shift, es el más eficiente en la actualidad y es el que se usa en la actualidad y que tiene, como digo, pues, mejor comportamiento, aunque hemos visto en la ecuación que tiene un comportamiento siempre, siempre del tipo exponencial. Hemos visto que con respecto a RSA hay un conjunto de desafíos que comenzó el año pues, 91 pero que se dejó de entregar premios en el año 2007. A pesar de ello, se sigue intentando romper, como lo mostraré dentro de un momento cuando veamos la URL que entremos a, a, la, a la página de RSA Factoring Challenge. Eh, y lo último que se ha hecho, hace muy poco, febrero de 2020, es romper un módulo de 250 dígitos producto, por ejemplo, de dos primos cada uno de 125 dígitos eh, y esos 250 dígitos equivalen a 829 bits. Han trabajado unas decenas de miles de computadores eh, en todo el mundo durante algunos meses y el cómputo equivalente si fuera solamente nada más que un ordenador eh, un, un PC Intel a 200, a 2,1 GHz estaríamos hablando de casi 3000 años eh, es importante como comentaba que pues eh, para pasar de 829 bits a 2048 bits hay que multiplicar por dos muchos cientos de miles de miles de miles de millones de veces con lo cual pues eh, es totalmente intratable poder romper hoy en día una clave por ejemplo de 2048 bits Bien, pues eh, terminamos la clase de hoy. Ahora os voy a mostrar dentro de poco la bibliografía, Si el vídeo te ha gustado, crees que has aprendido algo nuevo con respecto a este tema tan interesante que es la fortaleza en la que reside el algoritmo RSA. Y has reforzado algún conocimiento que ya tenías, pues eh, te pido que le pongas un me gusta al vídeo. Y si tienes algún tipo de pregunta, eh, por favor, te lo pido que lo hagas en YouTube. Eh, nuevamente eh, contesto en 24 horas. si sí, pues soy capaz de poder contestar la pregunta que tú me haces, y si no, eh, soy capaz de contestarla, pues eh, te entregaría una URL donde tú podrías buscar la eh, solución por ti mismo. Es interesante, como digo, pues que hagáis esas preguntas en, en YouTube, porque en YouTube las cosas quedan. Si las preguntas se hacen en cualquier otra red social, en Twitter, por ejemplo, o en LinkedIn, pues eh, pasado un tiempo esas cosas desaparecen por la, la, la velocidad con la, con la cual van apareciendo cosas en linkedin y tanto en Twitter y entonces pues eh, nadie puede saber lo que alguien preguntó hace cuatro meses atrás pero en YouTube sí vale eh, estos vídeos tienen una buena aceptación pero claro no son cientos de millones de visitas con lo cual tampoco tiene cientos de millones de comentarios. Hay 7, 8, 10, 15, 20, y entonces se pueden seguir fácilmente y os pueden ayudar a tener una mejor idea de lo que se ha tratado en el vídeo y de lo que la gente ha preguntado de algún tipo de dudas. Vayamos entonces terminando cuál es la lectura recomendada eh, en esta lección 3.4, la última de este capítulo 3, dedicado a los problemas de, del logaritmo discreto, de la factorización entera. Eh, y de las mochilas eh, tenemos aquí primeras páginas como siempre Wikipedia aunque siempre he dicho que es una primera lectura muy 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 básica una página en inglés que luego mostraré integer factorization y luego una página en español casi siempre con menos contenido eh, y que pone factorización de enteros el software Sanskrit que ya hemos trabajado más de alguna vez y aquí hemos mostrado operaciones lo tenéis aquí la URL para poder descargarla también podéis ir al, a, al, al software de matemáticas discretas eh, con SamCrypt, que es el, pro, el proyecto celeclip cuadernos de laboratorio de criptografía donde hay pues la resolución del problema logaritmo discreto la resolución del problema de, de la primalidad, la resolución del problema pues de la fatigación entera y hay distintas operaciones en matemáticas que podéis también profundizar en ese en ese en ese cuaderno que es un cuaderno de prácticas para resolverlo que solamente aparecen en los enunciados y la solución en captura de pantallas no aparece cómo se hace la solución cada uno debe hacerla Aquí tenéis la página en la que vais a descargar el b 153 Si alguien quiere buscar b 151 pues me lo puede preguntar eh, en, en YouTube y yo le, le indico la página de descarga de MSI B151. Luego tenemos la calculadora de facturación de números enteros de Darío Alpern, lo que se conoce como Alpertron y que utilizamos también, como os recordáis, en la clase de hoy. Tenemos aquí la página de los desafíos de RSA, RSA Factoring Challenge, desafíos de facturación de RSA o de números RSA, que son productos de dos primos, P y Q. Aquí tenemos la página de Bruce Schneier, un gurú muy importante en criptografía de año 2020, donde habla que se ha factorizado el último número RSA, RSA 250. Eh, y aquí tenéis el MOOC for 4 you eh, donde hay una lección eh, de la primera que se comenzó en el año 2012, cuando comenzamos con este, este, pues, eh, este MOOC, que tiene nombre algoritmo lo sea, y la lección número 8 habla de ataques por factorización, con lo cual pues, eh, si alguien quiere también profundizar un poquitín más, tiene esa lectura que está en español, eh, aunque es un poquitín antiguo, al año 2012, pues eh, trata bastante bien pues, eh, la, las distintas eh, características que tiene este problema conocido como PFE. Bien, lo que voy a mostrar a continuación, antes de ir terminando, es como siempre, voy a mostrar las páginas web donde están cada una de estas lecturas recomendadas, por si a vosotros os interesa hacer un seguimiento de las mismas. Entonces voy a quitar como siempre la webcam. Para no estar pendiente de ella, voy a poner ahora el, el Chrome. Estoy aquí poniendo el Chrome y voy quitando el PowerPoint. Llamo al Chrome para que lo tengas a la vista. Vale, ahí tenéis el Chrome. Y entonces, primera página, Integral Factorization. Aquí, como veis, aquí aparecen lo último que se ha hecho. ¿no? Dice, pues eh, lo último que se ha hecho, vale, pues eh, ese RSA 250. Aquí aparece RSA 240. Con las mismas personas, el Bodot, Godri, Guillebeck, Henninger y Zimmermann. Entonces, aquí habían trabajado con RSA 240. Ahora han hecho RSA 250. Eh, y eh, tenéis pues, las distintas eh, características. Aquí está la famosa expresión que comentaba, ¿no? Logaritmo de N, por logaritmo, logaritmo de n, que está en el exponente. Eh, y cuáles son los eh, algoritmos eh, que se pueden utilizar, tanto de propósito general. El tri-division, eh, will factorization, polar row, algebraic, grupo eh, curvas de, de Lenstra, En fin, hay una gran cantidad, como veis. O de propósito general, el Dixon, fracciones continuas, la criba cuadrática, ¿vale? Y, estos, eh, y esto, este, la general number shift, que es la mejor de todas. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, como lógico, eh, un algoritmo notable. Sería el algoritmo de Shor para computadores cuánticos, ¿no? Bien. Entramos en la misma página tenéis aquí en español, pues, lógicamente pues un poco más pequeña, pero también pues si alguien quiere hacer una lectura rápida, otra vez con la misma ecuación, lo tenéis aquí pues una lectura bastante más rápida de lo que serían los métodos de factorización. El Subclip, la página de descarga de Subclip, como siempre, lo podéis descargar. Aquí tenéis la URL para hacer la descarga, pincháis en la URL, eh, comprobáis que efectivamente la función Java Shadow 5.6 es la misma, que estáis descargando el documento original y lo podéis ejecutar en Java sin ningún problema. Aquí es el Eclipse, es como veis el cuaderno de prácticas o laboratorio de prácticas que trabaja con aritmética modular. Distintas operaciones de hermética modular, y pues aquí os voy a mostrar aquí está el logaritmo discreto que vimos en la casa anterior, y por aquí estará la aquí está, como es la curva, ¿vale? La curva que tenemos de, 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 de facturación con el m7 lógicamente es muy posible que a vosotros hagáis esta curva aquí y os salga un tiempo bastante más pequeño porque yo depende del ordenador en que he trabajado esto se ha hecho ya hace eh, hace pues, eh, tiempo atrás y también depende de la máquina si la máquina era una máquina distinta hoy día la ha cambiado hace poco pues entonces tendrá una capacidad de cómputo menor pero lo importante aquí no es el tiempo sino que es el comportamiento como es aquí exponencial aquí tenéis la página de descarga del m7 Específicamente, vais aquí a download y descargáis MSV eh, y lo ponéis en cualquier carpeta, en disco C, en el disco D, en una, en una, en una carpeta o subcarpeta como tenía yo, da igual, no, no, no hay ningún tipo de problema de descomprimir ese archivo donde queramos. Aquí tenemos la calculadora, como veis, de, de Darío Alper, eh, Alpertron calculadora de facturación de en números enteros y aquí como veis eh, dice las distintas op opciones facturación usando el método de curvas elípticas facturación usando varias computadoras y como veis hay la posibilidad de trabajar con curvas elípticas ECM con varias computadoras es decir yo puedo paralelizar ese ataque, eso es muy importante, porque si yo puedo un ataque paralelizarlo, en este caso con curvas elípticas, lo que yo puedo hacer es lo siguiente: puedo tener varios computadores trabajando simultáneamente, lo mismo que hacíamos, si os acordáis, en ataques a los sistemas de cifra simétrica como el algoritmo de el algoritmo AES, yo puedo hacer un ataque del tipo simultáneo, varias máquinas en internet, haciendo una especie de divide y vencerás. Lógicamente, si tengo un millón de máquinas, voy a tardar, supuestamente, y todas tienen igual capacidad de cómputo, y a todas se le entrega igual tamaño de trabajo, pues entonces, si tengo un millón de máquinas, voy a tardar un millón de veces menos. Es así de simple, ¿no? Es una regla de tres simple. Bien. Eh, hay distintas opciones, la, la factorización de números usando la criba cuadrática, etcétera. Pero aquí yo nada más que introduzco un número, si el número es decimal sabes que hay que ponerle, ponerle antes 0 x, o si no introduzco un número pongo el número y a continuación le digo factorizar y automáticamente me entrega la solución. No tenéis ningún problema. ¿eh? Si aquí pusiera pues un número como este de aquí, relativamente pequeño, y le digo que me, lo quiero que me lo factorice, entonces fijáis pues eh, al final me ha hecho un número pues relativamente eh, rápido, ¿no? Me dice mira este número es igual al 13 multiplicado por este número 7000 y tanto, por este número de aquí, vale, y fíjate, he tenido suerte en un número relativamente grande. Este último número ha sido relativamente grande, eh, y así puedo decirle pues, cualquier, cualquier otro número. Este otro número de aquí factoriza, ¿m? y fijaros que me está diciendo que este es el valor. Lógicamente, a medida que yo voy poniendo números más grandes, pues entonces se va haciendo cada vez más complicado. ¿m? Eh, va, va a ir ganando más tiempo, y si este número que está aquí es el producto de dos primos, no, no de varios primos como está aquí abajo, pues entonces es lo que acabamos de ver en, eh, en, la, en la lección de hoy. Aquí tenemos el RSA Factory Challenge que como ves, pues se eh, comienza el año 1991 y termina el año 2007. Eh, y aquí están los distintos desafíos. Fijaros que se, se daban pues eh, 1.000 dólares, 4.000 dólares, 5.000 dólares, eh, 14.000 dólares, 17.000 dólares. O sea, eran, eran premios importantes, ¿no? Eh, pero ya llega eh, una fecha en que, como he dicho, aquí hay un asterisco, que decir que la gente que ha solucionado este problema, pues Bonenberg y Crone, eh, aquí pues eh, Franke, eh, no, aquí no, este de abajo, aquí Danilov y Popayán, ¿vale? Eh, cuando hay un asterisco quiere decir que lo han factorizado después de que ya dejasen de dejar premios, año 2010. El último de todo, como he dicho aquí, es el RCA 250. El 250 que se ha hecho en febrero el 28 de febrero del año 2020, por estos autores, el, el Bodot, Godry, Guillevic, eh, Henninger, Tomé y Zimmerman. Lo mismo que antes había fotorizado los 240, ahora ahora que lo vimos, y que también ha trabajado un poquitín más antes, aquí también he trabajado en los mismos. Pero si os fijáis, estamos, estamos aquí en RSA 250. Hay desafíos hasta RSA, fijaros los lo de abajo, hasta RSA 2000, 2048. Desafíos y hayan premios de 200.000 dólares, pero lógicamente ya no se entregan esos premios. Para llegar a estas zonas que están aquí en blanco, es, se requieren, como digo, no meses, sino años o incluso décadas para poder llegar a ello. Y imagino que ya pues dentro de un par de décadas o tres décadas... Tendremos computadores cuánticos bastante eficientes y con bastante qubits como para que se pueda esto de aquí rellenar. Pero si no son computadores cuánticos, rellenar esto que está aquí pendiente, eh, pues eh, es prácticamente tarea imposible. ¿De acuerdo? Vayamos entonces a rca 250, que es la página, como veis aquí está Bruce Schneider, un gurú muy famoso de Estados Unidos. También tuve la suerte de poder traerlo a la universidad eh, a dar una conferencia sobre seguridad en redes y entonces estuvo allí eh, dando unas conferencias, es alguien que es muy muy reconocido a nivel mundial eh, y dice pues que se ha, se ha roto se ha 50 250 eh, como es eh, trabajando eh, decenas de miles de computadores eh, y que se comp completó en pocos meses pero si vais aquí donde pone Happy Factored aquí y pinchamos aquí, nos aparece la, la hoja con la cual los autores dan a conocer el 28 de febrero de 2020, a tal hora, dan a conocer que han factorizado este número y que este número que está aquí, este número, como veis, bastante grande, pues es igual al producto de este que está aquí abajo por ese que está aquí abajo. Vale, lógicamente, del producto ir aquí es muy sencillo, pero desde aquí ir a estos dos primos, este primo 1 y primo 2, pues si fuera solamente mi máquina, Tardaría más de 3.000 años. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vayamos a la última página que sería el mookry for you En el mookry for you en la lección número 8, habla sobre ataques por factorización. Hay distintos apartados, empecé pues, incluso algunos vídeos de Intipedia, algunos pequeños ejercicios, si alguien quiere pues, jugar un poquitín con ellos. Eh, se habla de todos los métodos de factorización: directa, que a todos, tener Fermat, Euler, Dixon, cada una de ellas tiene su enlace. Se ven distintos eh, gráficos eh, que hablan de cómo, cómo de rápido es una operación u otra. Eh, y entonces, pues, eh, como veis, pues, eh, eh, la de color verde, que es la, la trial factorization, buscar todos lo, todo los primos, es que tiene, es el peor comportamiento. Este es el eje del tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual requiere una mayor cantidad de pasos. Pero aquí abajo, si vemos el polar row y todo lo demás, ¿vale? Son bastante, bastante más eficientes. El polar row, polar P1, etcétera. Aquí no está. Eh, la criba, pero eh, la criba es incluso más eficiente, está más abajo. Mientras esta curva yo la voy aplanando más hacia abajo, fijaros que son líneas tipo recta, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no son lineales, ¿de acuerdo? Ni eh, ni el eje de las ordenadas, ni el eje de las abscisas. Aquí son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, logarítmico, y aquí es uno, dos, tres, pero el número de dígitos, ¿vale? Entonces, cuidado, un número de tres dígitos es del 0, de, eh, el máximo es 999, pero un número de cuatro dígitos, un dígito más, ¿de acuerdo? Sería el 9999, tremendamente más grande, ¿verdad? Bien, pues entonces, esto es interesante y podéis aquí ver también la posibilidad de factorizar pues, con distintos números eh, y el tiempo requerido. Para, eh, para otro programa muy muy antiguo que se llamaba Factor.exe. Este ya es casi difícil, casi imposible de encontrarlo en internet. Es un programa muy antiguo, muchísimo más lento que el MSB-151 y que el MSI-152, pero pues, eh, lo podrías vosotros utilizar eh, si lo buscáis por ahí el factor.exe que también es interesante y también trabajaba en modo comando pero como digo mucho mucho más lento fijaros que para 90 dígitos es decir solamente 297 bits ha tardado 67.000 segundos y nosotros con el m7 153 para un número de 320 bits bastante más que esto verdad vale hemos tardado 6.000 segundos 10 veces menos con lo cual eh, este software era como digo da también una, eh, una curva como es del tipo exponencial, ¿vale? Pero más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda, ¿por qué? Porque es un sobra bastante más lento. Bien, pues entonces con ello vamos a recuperar la, las diapositivas y vamos a ir terminando la clase de hoy. Yo, pues ahora voy a poner la, la música para irme despidiendo hasta la semana que viene. Entonces, muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por asistir a esta cuarta y última clase del de módulo 3 de complejidad algorítmica en la criptografía. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego, adiós. Vamos entonces a ir directamente a poner la música un poquitín más alto aquí eh, e ir dando por finalizada la clase de hoy. Tenéis entonces la posibilidad de suscribiros a, a este canal. Si os suscribís al canal de youtube.com, user Jorge Ramio, que tenemos ya 1640 suscriptores, eh, podéis eh, eh, recibir pues eh, información. Eh, más o menos actualizada de las clases que voy subiendo supuestamente cada semana y también supuestamente cada día martes. Con respecto a la licencia de créditos, ya sabéis que eh, tenemos licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Es decir, son las más restrictivas, por así decirlo, pero de alguna forma, pues lo único que se pretende es que esto sirva para alumnos y para profesores que en sus asignaturas de seguridad o de criptografía les pueda servir eh, pero que no se puede utilizar eso como documento eh, que fuera propio sencillamente se puede hacer uso eh, particular o privado o bien de tipo público pero sin eh, dejar de lado al autor eh, de, esta, de estas obras que eh, es quien les habla y sin eso sin más pues eh, o, os doy las gracias por asistir a esta clase ya número 37 de Transport Grip os envido os envío pues, eh, mis criptosaludos eh, y os emplazo para la semana que viene que comenzaremos un nuevo módulo. Muchas gracias, un cordial saludo, criptosaludos, adiós.